La Semana Santa es una celebración cristiana anual que trasciende las fronteras de los países y el Canal Tro se une para compartir con sus fieles televidentes las mejores imágenes de la celebración de estas festividades en el Gran Santander. Bueno, el Canal Tro va a hacer 13 transmisiones, o sea, todas las Semanas Santas se va a cubrir desde los municipios de Pamplona, Ocaña, Bucaramanga, Girón. En Cúcuta vamos a hacer el Domingo de Ramos, en Pamplona vamos a hacer dos transmisiones del Festival Internacional de Música Sacra y vamos a hacer procesiones infantiles, procesiones de adultos jueves y viernes santo. En Ocaña también vamos a hacer procesiones jueves y viernes santo. En Girón vamos a hacer la misa de Santa Cena y el lavatorio de pies desde la Catedral Principal en Girón. En Bucaramanga vamos a hacer la Vigilia Pascual de la Sagrada Familia. Básicamente son esas las transmisiones que van a ser 13 en total. El Canal Tro prepara para sus fieles televidentes las transmisiones en vivo y en directo de las actividades litúrgicas programadas por los diferentes municipios y ciudades que hacen parte del Gran Santander en el marco de la Semana Santa del año 2014. Vamos a hacer tres equipos de trabajo. En Ocaña vamos a hacer la transmisión vía satélite, en Pamplona vía microondas y en Bucaramanga vía microondas. Son tres equipos de trabajo, más o menos un promedio de cada equipo de 40 personas. Total son 120 profesionales de la televisión, con todo el equipamiento tecnológico que garantice que la señal y que la producción sea excelente como siempre ha sido, ¿sí? Con un gran despliegue técnico y humano que constituye la participación de periodistas, camarógrafos, artistas, historiadores, religiosos y personas en general, el Canal Tro invita a sintronizarte porque recuerda que viéndonos te podemos ayudar, informar, divertir y educar. El Canal Tro, nuestra región, nuestra televisión.